We are given few chances in a lifetime. To be bold. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Battlefield 5. Y bueno, no se olviden, mañana disponible el nuevo mapa Marita en Latinoamérica. Esto estará disponible en la madrugada y en Europa será por la mañana, a partir de las 9 de la mañana en adelante. Ya saben que primero se va a actualizar en PC, luego en PlayStation 4 y finalmente en Xbox One. Este mapa tendrá rotaciones individuales, que consiste en que tendremos, por ejemplo, una ronda de conquista y dos de avance, tanto en ataque como en defensa. A partir del 8 de agosto la rotación estaría cambiando y este se colocaría por defecto en los mapas que ya tenemos, como son Conquista, Avance y Team Deathmatch. Ahora, lo que vieron al inicio es la previa de los nuevos soldados élite. La animación completa seguramente saldrá el día de mañana y por ende estará disponible para la compra inmediata con dinero real. Entonces, mañana, a más de tener contenido, tendremos un pequeño parche, pero la verdad no es algo que vaya a cambiar el juego, simplemente son pequeños detalles, como por ejemplo el tema de la iluminación de las armas cuando estamos dentro de este nuevo mapa, y aún siguen trabajando, ya saben, en la eliminación al completo de los soldados invisibles, que si bien se redujo en un buen porcentaje, lo quieren eliminar al 100%, pero para esto tendremos que esperar al nuevo parche de agosto en la versión 4.4, que es donde en realidad se van a dar algunos cambios masivos para el juego. Entonces, algunos me preguntaban, con la salida de este nuevo mapa, ¿finalmente ya estaríamos teniendo una nueva operación, la Batalla de Grecia? Lamentablemente, esto tendrá que esperar porque hasta el momento esa gran operación no estará disponible el día de mañana. Todavía no se sabe cuándo lo van a habilitar. Yo creo que tendremos que esperar a que terminen los desafíos que debemos hacer en este mapa y posteriormente a lo mejor saquen noticias acerca de esto. Ahora, precisamente en este mes de agosto, confirmadísimo, que vamos a tener de regreso a los modos Fortaleza y el modo Masacre o Grind. Seguramente regresarán con nuevos cambios, algunas modificaciones, que eso es lo que se dijo en lo que estaban trabajando. Entonces vamos a ver si es que regresan en los mismos mapas o a lo mejor cambian y lo vemos en otros. Así que bueno, en lo personal, uno de mis modos favoritos regresa, como es el modo Masacre, a la espera de ver si regresa Dominación. Ya saben que cualquier cosa lo estaré dando a conocer aquí en el canal, o pueden seguirme en Facebook o Twitter, los links están en la descripción. Espero que les haya gustado, no te olvides como siempre de reventar ese like, suscríbete al canal si eres nuevo por aquí, y por mi parte nos vemos en la próxima con más Battlefield 5. Chao, chao.